chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, como pueden ver en el título de hoy les traigo este maquillaje, lo cual es un maquillaje muy sencillo, muy bonito. Y pueden ver mi cara, chicas, son las 5 de la mañana en la que estoy grabando este video. Ah, no, puede ser. Y pues bueno, voy a estar aplicando la base de Maybelline. Se ha convertido en una de mis bases favoritas porque te deja un acabado súper bonito. Y entre apliques menos, la verdad es que te deja muy bonito acabado esta base de maquillaje. Recuerden que siempre tenemos que aplicar como acá toquecitos y todo eso. Esta base se ve increíble, te tapa todo. Y bueno, también para hacer mis cejas, recuerden que si no has visto el video de cómo la hago paso a paso, te dejaré aquí arribita el link. También ustedes saben que me encanta hacer lo que es el baking para cualquier cosa que caiga la sombra, rápido se pueda quitar. Me gusta aplicar cualquier tipo de tono que sea un poquito más clarito que el tono de mi piel para que también me ayude a iluminar esta área, ¿ok? Estaré aplicando esta sombra de Kegel Habibe, lo voy a estar aplicando acá al final del ojo y también difuminándola hacia la cuenca. Esto me va a ayudar muchísimo, es un tono súper bonito, me gusta demasiado. Y bueno, voy a estar difuminando, tú vas a aplicar como que el tono, al tono que tú quieras llegar, dependiendo de cómo quieras hacerle, porque por ejemplo puedes aplicar muy poquito, si no puedes aplicar bastante y se ve realmente muy bonito este color y es súper fácil de manejarlo. Bueno, chicas, voy a estar utilizando esta paleta de Bisú, que es la de colores de mi tierra. Esta es de Veracruz. Me gusta mucho utilizar este tono dorado. Es muy bonito, es muy manejable esta sombra. Y también le puedes aplicar un poquito de agua para que quede un poquito más pigmentada. Ahí está mi hijo, espero y no lo escuchen mucho. Y bueno, voy a estar aplicándola con esta con esta brocha de Beauty Big Bang, lo cual me gusta mucho. Aplica genial la sombra, chicas, de verdad, se las recomiendo muchísimo. Y bueno, pueden ver que ando como que un poquito hablando rápido porque vean, mis hijos de plano no me dejan, por eso me cuesta demasiado, demasiado el grabar la voz para los videos. Que a la hora de ir aplicando sombras nuevas también vamos a ir como que difuminando para que no se nos vea diferente. Y voy a estar utilizando esta paletita de Sunny J Cosmetics, utilizando el tono café más oscuro. Lo voy a poner al final de mi ojo para que se intensifique este maquillaje y no se vea así como que muy básico. Recuerden que es sumamente importante el difuminar porque eso hace como que un cambio a nuestro maquillaje. Se los recomiendo mucho aplicar siempre que tengas unos maquillajes así sencillitos, aplicar un poquito de intensidad al final, hace ver el maquillaje más dramático y más trabajado.
Ahora voy a estar utilizando esta brochita que es un poquito más gordita y voy a difuminar ya todos los tonos para que se revuelvan ahí entre ellos. Y la verdad es que queda muy bonito, queda un tono súper uniforme. Recuerden difuminar muy bien para que no se vean cortes entre un tono y el otro. Y bueno, no cabe mencionar de que también tenemos que iluminar nuestro huesito de la ceja, sumamente importante. Hace la diferencia en un maquillaje, ya que el maquillaje se hace ver un poquito más limpio. No sé, me encanta iluminar el huesito de la ceja. Utilizando el delineador de Hollywood Cosmetics, voy a hacer un delineado de colita de gato. Me gustan muchísimo esos delineados, antes no me gustaban porque no podía hacerlos. Pero la verdad es que queda con cualquier tipo de maquillaje. Y voy a estar haciéndola, voy a estar utilizando este delineador de Hollywood Cosmetics. Me gusta muchísimo porque tiene muy buena pigmentación, aunque no dura mucho. Pero la verdad es que la pigmentación es lo que más me atrae a este delineador. Perdón. Y bueno, vamos a pasar ahora a utilizar el mismo color que aplicamos en nuestra cuenca y lo vamos a aplicar en la línea de agua. Esto va a hacer como que se vea bien trabajadito el ojo, poner un poquito del tono abajo, se ve muy bonito. Y bueno, voy a estar aplicando este. Ahora voy a estar utilizando un tono amarillo de la paletita igual de Bisú. Este lo voy a utilizar en mi lagrimal para que se vea muchísimo más bonito y dé ese toque de luz muy bonito a este maquillaje. Utilizando también mi rímel de agua de Corporativo Maravilla, voy a estar utilizando en las pestañitas inferiores. Me gusta mucho este rímel, me hace resaltar bastante las pestañas, igual de Diamond Beauty, unos rosaditos. Y bueno, así es como queda este maquillaje, espero les haya gustado muchísimo. Si es así, recuérdame darme tu like, suscribirte que es súper fácil y gratis. Y nos vemos hasta el próximo video. Recuerden que subimos videos todos los lunes, miércoles y viernes, ¿ok? Les mando un beso enorme, les quiero muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.